nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen. Yo soy un chicho, no un chicho. Novia, marica. ¿En serio? Te lo juro. ¿Y por qué? No sé, de malas. ¿Has tenido cuentos? Sí, obviamente he tenido cuenticos. ¿Pero has querido tener novia? Esa es la pregunta también. Sí. ¿Qué ha pasado? No sé, quién sabe, pronto no llega a la indicada. Es que a las mujeres les gustan los manes muy bandidos. Y pues yo soy un man muy trabajador. Mira, voy a ver aquí todas las noches haciendo stream, entonces yo no tengo tiempo para dedicarle a ellas. Y entonces ellas buscan algo más fácil, que buscar un mancito que tenga motico, que mantenga en Everest. Bueno, que un sitio de tomar aquí cóctel y todo eso. Es que si estás viendo que vos estás enseñada a ver manes bandidos, yo no soy así. La cosa es que yo decía que los manes eran muy hueputos en el sentido de que todos eran bandidos, pero uy, no, marica. El otro día conocí una vieja, Dios mío, la propia bandida. ¿Era muy bandida? Se estaba quejando del novio que estaba hablando con la ex. Y después me contó que se estaba culiando al profesor. ¡Qué putas! O sea, yo digo que a las mujeres se les hace más fácil ser infiel si quieren. Sí, obviamente. Pero cuando pone la oportunidad, como nunca le pasa, pues lo hace. Eso es lo que yo digo. Es verdad, yo opino lo mismo, ¿vis? Por lo menos yo me cuento que no estoy solo. Literal, yo no me creo feo, ¿vis? Te lo juro. ¿Yo soy feo? No, no eres feo. ¿Cuánto me pones del 1 al 10? O sea, yo digo que... 7. Yo escuché un 17. ¿Qué escucharon ustedes? 17 de 1000, 17 de 10.000, 17 de 1 millón. ¡Qué putas! No, la verdad yo sí me siento pinta. Pues yo no me creo horrible, ni feo, ni nada. No eres feo. Yo me creo, la verdad, un hombre muy carismático, un muy buen hombre en la cama. No, mentiras. Un muy buen hombre. En todo sentido, la verdad. Cada quien tiene sus gustos. ¿O quieren un buen hombre? Sí, no quieren un buen hombre. No eres feo, solo narizón, qué putas. Yo soy un chicho. Muchachos, yo les prometí que yo voy a hacer todo lo posible para que Twitch Colombia esté en el ojo del huracán. Y yo se los prometo. Yo se los prometí delante de mi mamá. Y lo que yo prometo delante de mi mamá, gonorrea, lo cumplo. Es en serio. Es en serio, muchachos, se lo juro. Que lo que se viene el año, que viene. O sea, lo que hicimos este año, muchachos, fue el crecimiento. Lo que vamos a hacer el año que viene es mantenernos y romperla, hijo de putas. ¡Romperla! El día que ustedes me escuchen a mí diciendo que yo no voy a transmitir más, es porque literal, la vida mía está acabada. Después de que yo esté vivo en estos momentos, va a haber streams como un hijo de puta, se lo juro. Ustedes saben que si en realidad a mí no me gustara esto, huevón, no me gustara, yo me sentara aquí todas las noches, huevón. Yo he hablado con amigos y ¿saben qué me dicen a mí? Twitch es una mierda. Gas Twitch, a mí no me gusta. Estar sentado 3, 4 horas en un puto asiento mirando la puta cámara, nah, yo prefiero hacer otra cosa. Pero no, uno tiene que hacer lo que está destinado, lo que le gusta. Yo puedo estar aquí 8 horas, 7. El stream máximo mío ha sido 7 horas. Y no me arrepiento la vez que he transmitido. Chanti, tenés un rompón en la cabeza, marica. Sí, que entras tan de mierdas que tengo. Ya estoy viejito. Ya me toca vivir mis últimos 5 años de juventud. Uy, es que sí, 24. No, estoy muy cucho, parce. Yo tengo la foto del nepe de Chanti. Escribame a Líquido Rojo si lo necesita. Mentiras. Mi picha se respeta. Sí, se respeta. Respéteme la picha. Acelera, yo voy sin freno. O sea, ese nepe de 20 centímetros. De ¡ah, sí! No ¡era mío! Me estafaste. Sino que ya estaba borracho y se me olvidó. Sí, era la mía. Discúlpame. Mira, ¿querés escuchar una canción? Escúchala. Pero 120. Esta noche es la
gustado una mezcla que hice? Está cool. Le metes bastante bailando, Santi, nunca te había visto. ¿Tú sabes qué? ¿Es una salsa choque? Sí, una salsa choque. A ver cómo baila salsita normal. ¿Quieres verme bailando salsa? Sí. A ver cómo se perrea en Cali. Marica, si se te cae la vieja no la vas a poder alzar, te quedaste. No, porque es que me cayó en todo el pecho, weón. Ay, me dañó una costilla. En esos tiempos cuando tú me amabas, esos, ¿dónde está el amante? No, porque ya tú no me tocas como lo haces. Hago el interrogante y le pongo fin a la adora. ¿Dónde yo te hice mujer? Que me encanta de tu cuerpo. Arrogante y le pongo fin a la impostora. Dime, tengo unas preguntas. ¿Qué te di ese primer beso? Yo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.